Uy. Ahí está, nos vamos a mover un poquito. Bien, chicos, vamos a cantar una cancioncita de entrada. Saludamos todos. Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar. De esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de Apache, un saludo de Capitán, un saludo de Elefante, un saludo muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa. Nos vamos todos a presentar de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de Apache, un saludo de Capitán, un saludo de Elefante, un saludo muy formal, un saludo ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta del revés. ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bonita canción! Muy bien. Chicos, ahora que ya hemos cantado nuestra cancioncita tan bonita, vamos a ver nuestra clase del día de hoy. Y nuestra clase del día de hoy es de, en el área de comunicación, es escritura de palabras. Ya el día de ayer hemos hecho dictado con tarjetas. Con tarjetitas hicimos unos dictados. Pero ahora vamos a hacer escritura de palabras. Pero para empezar, vamos a repasar, vamos a traer aquí nuestra mesita, para que esté más cerquita y lo puedan ver mejor. A ver. El brillo no deja ver. Ahí está. Ya está. Vamos a ver nosotros aquí nuestras palabritas. A ver, nuestra sílaba. Vamos a leer. Ma. Me. Mi, mo, mu. Ahora al revés. Mu, mo, mi, me, ma. Muy bien, y tengo también yo por aquí una figura de la mamá. Ahí está la mamá. Voy a poner mamá con mis tarjetas. Ma, 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 es mamá, mamá. Ya está mamá. Y ahora la voy a escribir. Voy a traer mi papelito para escribir la palabra mamá. ¿Cómo vamos a escribirlo? A ver. Voy a poner nuestro limpiativo por aquí. Mamá. ¿No? ¿Ustedes quieren a su mamá? Uy, sí, yo también tengo a mi mamá. Yo la quiero mucho, mi mamá. Está tan linda, preciosa. Todas las mamás son bonitas, ¿no? Y son buenas. Muy bien. Entonces, vamos a pegar aquí y vamos a escribir mamá. Así como está ahí en la pizarra, vamos a escribir aquí mamá. A ver, hay formas de escribir mamá. A ver, mira acá primero. A
está la M. Usted vamos a escribir más fáciles. Así ya. La M. Le sacamos una manito de acá. Regreso. Más. Un cerrito. Dos cerritos. Tres cerritos. Ma. O también la pueden escribir todo con mayúscula. Ma. Ma. De las dos formas. Ma. Ahí está con su tilde. Ma. Y aquí también dice ma. Muy bien. Ahora vamos a escribir a este niño. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba o se llama Memo. Memo. Vamos a poner al Memo aquí, a Memo. Ahí se ve. Memo. La mo de acá. Memo. Ahí está. Memo. Memo. Ahora vamos a escribir con otro color para que no se confunda. Memo. A ver, si quiero plumón verde. Aquí. También pueden escribir, a ver, vamos a escribir otra vez mamá. También se puede escribir con cursiva. Ahí está con cursiva. Ya, a ver acá. Memo. Memo, acá está. Ahí está la M. Me. Tres cerritos. Uno, dos, tres. Y la O. Memo. Tu monito. Memo. También podemos escribir con mayúscula Memo. Me. Para los que se les dificulta, hacen con mayúscula. Los que pueden hacer con cursiva, hacen con cursiva. En las dos formas pueden hacerlo. Ahí está. Memo. Memo. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a hacer otro. Marrón. Más oscuro. Marrón. Vamos a hacer a este gatito. ¿Cómo se llamaba el gatito? ¿Ah? ¿Recuerdan? El gatito se llamaba Mi. Con tilde. Mi. Ahí está. Mi. El gatito se llamaba Mi. Vamos a escribir primero la Mi. Escribimos la Mi. La Mi. A ver. La Mi. Mi. Ahí está la Mi. Y otra Mi. Mi y otra Mi. Hacemos los tres cerritos. Uno, dos, tres cerritos. Muy bien. Mi. Ahí está. Mi. Y con letras mayúsculas. Mira acá. Mi. Aquí falta la tilde. Ahí está. Ya, mi. Y aquí hacemos la otra. Mi. Y su tilde. Mi. Ahí está. Mi. Muy bien. Ahora vamos a leer nuevamente. Ma.
Mamá. 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 Aquí dice memo. Memo. Aquí dice memo. Memo. Y aquí dice, al último, dice mi, mi. Mi, mi. Muy bien. Y también, pues escrito acá, vamos a seguir leyendo. Vamos a hacer esto. Ay, se pegó. Se manchó. Ya, a ver, vamos a pegar acá. Y vamos a enseñarles tarjetas con las vocales, las más fáciles. Aquí está, miren, vamos a ver qué tengo acá. Vamos por acá. Aquí está. Aquí dice, mi pincelito. Dice, a ver, vamos a leer ya. A, mo. A, mo. Qué suerte tienen los que ven el video. Los que no ven, cero. Acá dice. Mi o mi o aquí dice este no está muy difícil todavía aquí dice e mi minuto. Aquí está, mire. Acá dice me mo. Me mo. Memo. Aquí dice mi a. Mi a. Aquí dice a mi. A mi. Qué bonito. Leer. Aquí dice mi, mi. Mi, mi. Aquí dice ma. Ma, ma, ma. Aquí dice e, ma, e, ma. Aquí dice a, ma. A, ma. Aquí dice ma, mi. Ma, mi. Y la última dice ma, ma. Ma, ma. Muy bien, chicos, qué bonito. Qué bonito es aprender a leer y escribir. A ver, a ver. Y ahora sí vamos a ver un PPT. Bueno, en realidad son dos PPTs. Una se la voy a dejar de tarea y el otro se lo voy a mostrar. Bien, chicos, acá tenemos nosotros un PPT.
tenemos un PPT, les he preparado un PPT de la lectura y escritura de palabras en el Seriwan. Vamos a ver nuestra PPT. Ahí está. Nuevamente volví a hacer un PPT. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice este PPT? Ahí está la lectura y escritura de las palabras en el Seriwan. Y tenemos aquí la primera palabra. Dice ma, ma. Ustedes han visto cómo escribe, ¿no? Miren, va a salir y va a escribir. Ma, ma. Bien. Ma, ma. Ma, ma. Y la otra palabra es memo. 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 Aquí tenemos ejercicios, exercise. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ejercicios. Con un marcador. Color. De color rojo para que puedan verlo. A ver, estas son unas maracas. Empieza con maracas, empieza con ma. Ahí está. Maracas. Este es un mono. Mono. ¿Dónde empieza? Mono. Con mi, con mo o con mu. Mono. Con la mo. Bien. Esto es miel, miel con la mi. Esta es una media. ¿Con cuál será? Con la me, media. Esta es una mesa es. No hay mesa. Es una mesa, pero no hay mesa. Madera será, pues, mesa de madera. Madera. Es una mesa de madera. Esto es una mano. ¿Cuál será? Mano. Mano. Aquí está, mano. Muy bien. Aquí, esto es un molino. ¿Cuál será? ¿La ma, la mi o la mo? Molino. Muy bien, con la mo. Este es un mimo. Mimo es un actor que se pinta la cara de blanco, su polo a rayas, sus tirantes, y hace de mimo. Habla con los gestos, sin voz. Mimo. Acá está la mi. Mi. Mo. Y esta es una muñequita, la muñequita azul. Tengo una muñeca de vestido azul. Con ma, con mo o con mu. Muy bien, con mu. Con mu. Mu de muñeca. Muy bien, chicos bellos y preciosos y queridos. A ver, anterior. Ya, listo. Listo, y ahora sigue la otra hojita para hacer también ejercicios. A ver, dice, ¿por qué sílaba empieza? ¿Con qué sílaba empieza? A ver, este es una moto. Empieza con la mo. Entonces escribo la o. Moto. Esto es melocotón. Me. A ver, vamos a hacer la me. Uno, dos, tres y la e. Ahí. Ahí está. Me. Melocotón. Membrillo. Me de durazno. Muy bien. Esta es una mina. Es una mina. Está saliendo este carrito. Está saliendo de la mina. Mina. La mina, ahí está la mina. Esta es la... ¿Qué letra será esto? ¿Qué será esto de acá?
Es un monitor, monitor, monitor. Y aquí en la mina no escribimos nada. Mina, vamos a escribir mi. Mi, uno, dos, tres, mi. Mi. Y monitor, monitor con mo. Mo, mo. Mo, monitor. Monitor, muy bien. Aquí tenemos al, a ver, aquí tenemos al mosquito. Mosquito. Mosquito también es con mo. Mosquito. Mo, mo. Mosquito. Y aquí tenemos mapa. Seguimos escribiendo mapa. Este es una masa. Una pizza, una masa. Esta es una pizza que le compró. Esta es el mago. El mago. Miren cómo sale el conejo. ¿Ve? El conejo cómo salió. Ah. Y el último es el muro. Muro. Muy bien. Muro. Eso, muy bien. Y ahora, aquí se va a ir cada uno a su sitio. Este es el ejercicio. Estamos repitiendo el ejercicio para recordar la ma, me, mi, mo, mu. A ver, recorre la ma, pa, mapache, maracas, mariposa, mariquita, mosca. Y José. Ahora vamos a hacer otro, ¿ya? Otro circulito. Mariposa, mariquita, masa, masa. Muy bien, chicos. Ahora con la me. También los cuadraditos se van a ir donde está la me. Mesa, mechón, puras me, medicina, medalla, menú, mejilla, México, mezcladora, me. Mezcladora. Y la me. Esa es la me con la E. Me. Muy bien. Aquí también hay ejercicios. Esto lo hemos hecho anteriormente. Pero se va a ir a donde quiere. Mo. Moto. El otro. Mo. Ne. Da. ¿Con qué vocal tiene que estar? Con la mo. Moneda. Mano, mono, mono, ya no me voy a desconcentrar. Moneda es lo que tiene la mamá para ir al mercado, para salir a comprar. En su monedero tiene moneda. Muy bien, ma, mo, leemos mo, ma, mo. Y aquí también tenemos que hacer en estas hojitas. Vamos a ver. Vamos a leer ma. Ma. Aquí. Me. 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 Aquí la. Ay, aquí a la. Mi. Aquí también tenemos ejercicios. Aquí dice marcar la figura. ¿Qué figura será esto? ¿Qué será? Cinco dedos. Puede ser rosado. Puede ser espérate. Muy bien. Puede ser espérate, Ivana. A Ivana la controla, ¿no? Y más tranquilita. Tranquilita, quietecita. Ma. Ma. No.
Micrófono, aquí está. Mi, sin un enchufe. Micrófono. ¿Dónde está? Mono. Miel, ahí está acá. Miel. Y aquí dice miel. Vamos a pintar de mí. La mochila. Muleta. ¿Esto qué es? Un centímetro. Centímetro o un metro. Metro. En las flores. Maceta. La muñeca. Yo tengo aquí una medalla. Medalla. Ahí está la medalla y nos falta la muñeca. A ver acá, muñeca y aquí mesa. Y aquí al costado está la moto, tremenda motazo. Moto, mira qué bárbaro esa moto, parece un caballo. Muy bien, chicos, vamos a ver. Sigue. Ya está. Muy bien, a ver, vamos a ver ahora. ¿A quién le tocará? A ver, nos paramos, movemos la cabeza. Un ratito, vuelta la cabeza, oxigenen. Listo. Muy bien. Ay, muy bien. A ver qué sigue. Aquí también hay ejercicios. A ver, vamos a ver qué ejercicios hay. Tienes que marcar, por ejemplo, aquí con palitos de baja lengua se han formado, han pegado una moto, han hecho rayitas, los dos, y aquí escribe cada letra. Dice moto. En la otra dice, en esta acá dice mesa. Aquí, mula. Masa para hacer la torta, los pasteles. Aquí hay un mimo. Mimo. Mono. Muy bien. Aquí está la mitad, mariposa, mula, mosca, muela, murciélago. Ahí es el murciélago, mire, duerme de cabeza. Mapache, melón, morsa, mermelada, molino. También tenemos unas palabritas que tu papá ha conseguido. Ay, le vas a preguntar, no lo tengo ahorita a la mano. Vamos a compartir, chicos, a ver, nos paramos, nos oxigenamos. Nos oxigenamos. Ah, estoy pensando en el tinte. Muy bien. Entonces vamos a compartir ahora. ¿Dónde está la canción del? A saludarnos. Ya cantamos. Más que menos que PowerPoint. Bueno, la otra hoja de la Miss Marilena. Ya la vimos, ¿no? La otra hoja de que me ha pasado Miss Marilena. Ese ya lo hemos visto, ya del coquito. El coquito, ustedes me han dicho algunas mamitas que se van a comprar el coquito, que está muy bonito. Caminar vamos a cantar esta cancioncita para despedirnos, ¿ya, chicos? Caminar y parar. Caminar y parar. Da una vuelta en tu lugar. Y brincar y parar. Y brincar y parar. Y brincar y parar. Da una vuelta en tu lugar. Y bailar y parar.
bailar y parar. Shh, y bailar y bailar y parar. Shh, shh, da una vuelta en tu lugar. Muy bien, chicos, y con esta cancioncita nosotros nos vamos despidiendo hacia nuestra próxima clasecita.